les comparto rápidamente porque tengo la capacitación. Estábamos en esto, ¿no? Para obtener, sí, estamos bien, ¿no? Para obtener el saldo de las nuevas existencias, sí, están ahí, para obtener el saldo de las nuevas existencias, se suma el saldo anterior con las compras. Y se resta, a ver, se suma con las compras y se resta con las devoluciones en compras. Si es venta, también se resta el saldo con la venta. Y si es devolución en ventas, se suma con el saldo. ¿Sí? Anterior con las compras. A ver, es que les estoy diciendo nomás así, ¿no? A ver, dígame, el saldo anterior. Señor, ya me confundió. A mí también. La última parte anote. El saldo anterior se suma con las compras. Y cuando hay devoluciones en ventas. Para que les quede claro cuándo se suma, ¿ya? Y cuando hay devoluciones en compras y ventas, ese saldo anterior se resta. ¿Ya? Fue lo que hicimos aquí, ahí les explico, ¿no? Mire, cuando es una compra, el saldo que yo tengo, ¿no? Yo aquí compré 6,000. Cuando es una compra, yo lo sumo con el saldo anterior. Por ejemplo, aquí yo tengo 6,000. Si hubiera comprado, aquí tengo 100. Si yo compré 80, ¿cuánto se me hubiera hecho? 180. ¿Ya? Señorita. Dígame. En una usted dijo que las devoluciones en venta se registran en salida porque su valor y se quedó hasta ahí. Porque su valor se resta en la sumatoria vertical, así, ¿no? Esto es vertical, de arriba hacia abajo, en la sumatoria vertical, por eso les aclaro esa parte, porque no es con el saldo, sino así. ¿Ya? Tranquilo que poco a poco van a ir entendiendo, ¿ya? Yo creo que esta semana aspiraba a darles los dos métodos, pero les voy a dar solamente este método para que trabajen un solo método y ya la próxima semana trabajemos los otros, porque si no, nos vamos a enfrascar y no vamos a entender ni lo uno ni lo otro. Y además yo tengo la capacitación ya mismo y es obligatorio que estemos nosotros también conectados. Entonces esa capacitación yo no me la esperaba esta semana, ¿no? Pero ya tenemos y es ya mismo. Y no les he tomado ni la asistencia ni nada y me interesa pues que más que nada lo hagan. No sé por qué se conectan tarde los estudiantes realmente. Se conectan tardísimo, no tiene sentido. Bueno. Listo, entonces. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Ya? Luego tenemos aquí en diciembre 27. Diciembre 27. ¿Qué dice en diciembre 27, Yarixa? Compramos mercadería según factura 000174 por 6,000 con el 5% de descuento. Nos
11 de crédito personal a 30 días de plazo. Artículo A, 80 unidades a razón de ese de 57 cada uno. Entonces, aquí es una compra. Se compraron 80 unidades del artículo A, que es con el que estamos trabajando, 57. Porque ya sabe, usted tiene que trabajar con el artículo B. ¿Ya? Entonces, compramos. Compramos mercadería. ¿Sí? Entonces, compra de mercaderías, diciembre 27, 80 unidades a 57. Eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, aquí, diciembre 27, compramos en entradas, ubicamos 80, el costo unitario en este caso, hemos comprado a 57, acuérdense que los precios de costo son los que van acá. Entonces multiplicamos 80 por 57, ¿cuánto le sale? 4,560. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros tenemos que hemos comprado 80. Primeramente vamos a bajar el que tenemos. Nosotros tenemos estas existencias de aquí, chicos. Tenemos estas existencias. No tenemos que olvidarnos que tenemos existencias anteriores. Entonces yo las bajo. 40 a 60, 2,640. Cuando yo ya voy a tener varias existencias, entonces yo tengo que llevar el control de las mismas de forma ordenada y por eso las bajo. Aquí yo registro 80 a 57, 4,560. ¿Ya? Aquí me quedaron registradas las mismas. Usted sabe que la compra se pasa igualita a la existencia. ¿Ya? Ahorita yo tengo dos existencias. ¿Sí? La de 44 y la de 67. Tengo dos. Voy a borrarle aquí. ¿Ya? Tengo dos existencias. Ahora, ¿qué pasa acá? Hay una venta en diciembre 31. Vamos a ver de cuánto es la venta. ¿Qué es la última transacción? Ya en diciembre 31 vendemos, ¿sí? Del artículo A, 89 unidades a 70. Aquí en venta, no le tome en cuenta el precio de venta, porque usted va a trabajar con el costo. Aquí es donde usted tiene que prestarme también bastante atención. Entonces, del artículo A, se vendieron 89 unidades. Quédese con eso. En diciembre 31, 89 unidades. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde ubico las ventas? En salidas, 89 unidades. Pero yo aquí no voy a colocar 89. No puedo. Porque este método no me lo permite de esa manera, a excepción que haya la cantidad. Este método dice primeros en entrar, primeros en salir. ¿Cuáles fueron las existencias que entraron primero, chicos? ¿Las de 44 o las de 80? Las de 44. Ajá, entonces esas tienen que salir primero. Como tengo solamente 44, yo ubico aquí 44 a 60... 2,640, ¿sí? De estas 44, como me salieron todas, me queda cero, ¿cierto? Me queda cero, ¿sí? Saqué estas 44, como ustedes pueden observar aquí, registré en salida, y de estas 44 no me quedó nada, ¿sí? Ahora, como vendimos 89, pregunto, ¿cuántas tengo que sacar de las 80? Si primero saqué 44, ¿cuántas tengo que sacar? ¿Cómo? En total vendimos 89, pero yo aquí he registrado la salida solamente de las primeras 44. ¿Cuántas me faltan por registrar todavía? 45. 45, muy bien.
45 unidades. De estas 80, yo saco 45. Estas 80 tienen el precio de 57. Entonces, con este costo unitario, yo voy a trabajar con 57. ¿Sí? Igual, 45 por 57. Me quedan 2,565. ¿Sí? ¿Y está entendido? Primeras en entrar, primeras en salir. ¿Sí? Luego de esto, como ya no tenía más, me quedó cero y de las 80 saqué el saldo que me faltaba para completar las 89. 80 menos 45, ¿cuánto me queda aquí? 80 menos 35. 45 me queda. Este no es, ¿verdad? Sí. No. No sé qué pasó. ¿Cuánto le quedó? 35. Sí, ¿no? No sé qué pasó. 35. 35 a cómo? A 57. ¿Cuánto da 35 por 57? 1995. 1995. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a sacar los totales. Yo voy a sacar los totales siempre de cantidad y valor total, tanto de entradas como de salidas. Aquí yo sumo, pero mira, acuérdese que verticalmente a mí me va a salir automático el resultado, pero usted lo hace 100 menos 20 más 80. Acuérdese que las devoluciones se restan, acuérdese de eso. Por eso le hacía hincapié que le sale, las devoluciones se restan de forma vertical. Hago lo mismo con el valor total, ¿sí? Me salen los totales ahí. En salidas hago lo mismo, ¿sí? Y me salen los totales. Acuérdese que las devoluciones, lo que usted va a ubicar en paréntesis, lo tiene que restar. ¿Ya? En existencias no hace lo mismo. Esta es la existencia que a usted le queda. ¿Ya? Esta es la existencia que a usted le sale quedando. En total le quedaron 35 unidades a 57, un saldo de 1995. ¿Cómo usted hace la comprobación de esto? ¿Cómo hace la comprobación? Ubica el saldo inicial. Aquí nomás yo lo voy a hacer abajo. Usted lo puede hacer un poquito más abajo. El saldo inicial sabemos que es cero. Cero en cantidad, cero en total. Ya, usted trabaja con los totales. Ahora, en compras. ¿Cuánto tiene en cantidad en compras? Aquí tiene, ¿verdad? 160. Aquí dice. Ay, ¿qué hice? Ya, 160. Entonces, acá ubica 160. ¿Cuál es el total de entradas? Esas vienen a ser las compras, chicos, ¿no? Lo que está aquí en compras es lo que usted tiene en entradas. El total es 9,360. Y luego tiene en salidas, que vienen a ser las ventas, en cantidad 125 y en total 7,365. ¿Sí? Ahora, al saldo inicial, usted le va a sumar las compras y le va a restar las ventas. Por eso que dice más compras, menos ventas. ¿Sí? Entonces aquí usted... menos, porque no tengo saldo inicial, no tengo con quién sumar. ¿Cuánto le dio? 35. Aquí. ¿Sí ven? Que este total de aquí es igual a lo que usted tiene acá. ¿Sí se da cuenta? Al final tiene que coincidirle. ¿Sí? Saldo inicial más el valor de compras menos el valor de ventas tiene que darle el inventario final. ¿Qué es lo que usted tiene acá? ¿Sí? ¿Está entendido? Eso es lo que tiene que hacer.
por esta semana nos vamos a quedar solamente con este método porque ya estoy casi para conectarme. Rápidamente les tomo la asistencia. Usted va a trabajar solamente este método, PEPS, con el artículo B de estas mismas transacciones. ¿Sí? De estas mismas transacciones. ¿Alguna pregunta usted me la hace? Es fácil porque tiene las mismas fechas. Pero con el artículo B, ¿verdad? Solo con el artículo B, solo este método. Ya les voy a cambiar en las diapositivas, que no me trabaje los dos métodos porque, mire, se nos va bastante tiempo y yo ahorita no puedo. Podría explicarles, ¿no? Pero lamentablemente tengo la capacitación, entonces no puedo. Ya tengo que casi conectarme. Listo. Rápido les tomo la asistencia, chicos. A ver, este del A. Activen rápido sus micrófonos. Alvarado, Ámbar. Alvarado, Ámbar. Arévalo, Shirley. Presente. Briones, Jocelyn. Presente. Castro, Justin. Presente. Cercado, Daniel. Presente. Cercado, Daniel. Ceballos Adrián. Presente. Flores. Presente. Flores. Franco Darwin, Huacondana. Presente. Evelyn. Presente. Landa Berea. Presente. Juan Luis. Magallanes. Rivas, Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Sánchez Cristel, Steven Heidi. Señorita, mi nombre nombró. Steven. Osorio Ámbar. Presente. Steven. Vera Emily. Presente. Vera. Presente. Cuenca. Presente. Cuenca Ortega. La Rosa, el otro joven Barco. ¿A quién no nombré del A? No. ¿A quién? En Salitre la voy a presentar. ¿Ah? A Salitre que la voy a presentar. ¿Pero a quién no nombré del A? Rápido. Listo, del B. Activen los micrófonos para no perder mucho tiempo, por favor. Activen las cámaras porque les voy a hacer un captus. Del B, 10 de diciembre. Aricaña, Bajaña María, Barco María, Azurto Diego, Bravo Evelyn, Brito Alan, Casquete Yelisa, Castro Sandy, presente. Guamán, presente. Guacón, presente. Guacón, ¿está? Presente. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí estoy. Alison Parrales, dice ahí. Dígame. Ay, Guacón, ya. No me ve. Ya lo vi. Es que no lo veo, pues. Sí, sí, no me ve. Tiene una foto cuando era niño, parece, ¿no? Si es que es usted, o un muñeco, no sé qué tiene, ¿no? Entonces no lo veo. Hablo con propiedad. Jiménez María. Presente. Jiménez León Lucía. Presente. Kenneth. Presente. Ya Eric. Mera. Muñoz. Muñoz Narcisa, Osorio Brian, presente. Pacheco Mariana, Parrales Allison, presente. Rodríguez, Sergio, Romero Jeremy, Ruiz Anthony, presente. Suárez Yaritza, presente. Torres Diana, Varas Génesis, Vera Keila, ¡Emale! Vera Elvis, Villacres Nayeli, listo. El C, presente. ¿Quién me dijo presente? Nombré a todos. C. Bosa, Peter, Casquete Ariel, Chiriguaya Braulio, Collazos Nicole, Duarte, presente. Duarte Justin, Franco Génesis,
Franco Mayerli. Presente. Hernández Narcisa. Presente. Los Jiménez, no sé, Macías Martínez Nayeli. Presente. Martínez Dania. Moncada Mirna. Presente. Montoya Franklin. Morales Daniela. Muñoz Eder. Pacheco Víctor. Presente. ¿Quién dijo presente? Muñoz. Ya. Parrales. Me escuchaba como voz de ultratumba, ¿no? Es una broma, ¿no? Quinto Angélica. Presente. Ruiz Josué. Presente. Luis Kerly, San Lucas Adriana, San Lucas, me parece que presente. Sí está. Ya. Torres Madeleine, presente. Vargas, presente. Juan Franklin, Juan Randolph, no está. León Wagner, León, sí está. Presente. Ya. Presente. Por favor, activen las cámaras. Activen. Kevin, active su cámara. Eder, por favor. Allison. Sí, yo a mí nunca me nombro, soy de la. Kevin Basurto. Sí. Ya, es que como usted no se conecta conmigo, entonces por eso no lo había visto de verdad. O sea, no me había, sí me le vi el nombre, pero no me percaté de que no le registré, ¿no? A ver, del A, Basurto. Ya, Kevin, ya le registré. Discúlpeme. Listo, ya. Cámaras activadas. Active, Kevin. Wagner, active. Eder. Angélica, Josué, o está durmiendo, ¿cómo es la cosa? ¿Y usted qué tiene, Anderson? Anderson, active. Eder, active, estoy esperando, chicos. Rápido. ¿Por qué no activa Kevin? Kevin, ¿por qué no activa? Eder, ¿por qué no activa? No funciona bien la cámara. Active en modo sexy. Bueno, le voy a creer. Por fin veo a Nicole, ¿no? Listo. Qué guapo, María. Vean eso. Listo, ya. Selfie. Listo. Ok, chicos. ¿Alguna inquietud? Usted pregúnteme, por favor. Hace la tarjeta Cardex del artículo B por el método que nosotros hemos visto. La próxima semana nosotros continuamos con los métodos. Espero que no haya ninguna interrupción y pueda extenderme un poco más para poderles dar el tema más ampliado. ¿Sí? Y ya de ahí pues comenzamos con todo lo bueno. Que es un activo fijo. Como vamos a estar hasta marzo, creo que sí vamos a avanzar a hacer ejercicios completos con todo, ¿no? A nuestra manera. De pronto, ya les han de haber comunicado que yo voy a revisar las actividades, las tareas. Voy a hacer una tabla con todo el control. Yo me voy a encargar de eso, Dios mediante, como la gente se muere cada rato, bueno, yo no puedo decir, sí, voy a firmar algo, ¿no? Así, pero Dios mediante, si no pasa nada y estoy bien, pues, para el 4 de enero nosotros retornamos al colegio, nosotros, no ustedes. Por lo tanto, yo voy a comenzar a citar a los estudiantes para revisión de las tareas. Voy a ir revisando minuciosamente los ejercicios. Usted sabe que yo sí reviso y reviso minuciosamente, ¿no? Entonces, prepare su actividad, no se la deje acumular porque de acuerdo a todo eso va a ser la calificación que le dé. Cada profesor va a calificar su módulo y ya le estoy explicando cómo lo voy a hacer yo. Les voy a mandar un mensaje de voz también a todos los estudiantes explicándoles bien. Voy a revisar semana a semana, los parciales están cortos y por lo tanto, pues, tiene que pasar el contenido de las diapositivas con los ejercicios. Todo de forma manual. Y a partir del 4 de enero yo comienzo a revisar de forma presencial. Si usted tiene alguna inquietud, alguna cosa, me pregunta para que salga de la duda y pueda realizar correctamente los ejercicios. ¿Sí? Porque de acuerdo, si está bien hecho, si está completo, si está bien presentado, de acuerdo a todo eso va a ser la actividad.
Acuérdense que no le estamos evaluando, por lo menos eso tiene que hacerlo de una... Bien, yo pensé la vez anterior, en el trimestre anterior, que yo iba a revisar, pero no fue así. Eso fue un grave error, un gran error que cometieron los Ministerios de Educación. Pero en esta oportunidad sí lo vamos a hacer. Entonces, no se deja acumular, trabaje, porque a partir del 4 de enero yo comienzo a revisar. Es más... Licenciada, pero va a revisar lo del segundo parcial, ¿verdad? ¿Cómo que lo del segundo parcial? Lo del segundo trimestre, pues es donde comenzamos. Eso es, exactamente. Primero tienen el taller conceptual, o sea, lo que yo envié, la parte conceptual de la teoría, mejor dicho, las diapositivas, con la parte de las preguntas, que eran poquitas, así nada más. Y luego, pues el ejercicio que envié la semana pasada, este ejercicio que estoy enviando ahora y lo que enviaré posteriormente. Listo, chicos, tengo que desconectarme porque tengo una capacitación. ¿Alguna otra cosa, chicos? Por total, hasta ahorita van dos clases, así. Tres van. Ok, si me pongo al día. La semana que yo no les vi por Zoom, pero sí les envié porque mi computadora estaba dañada y también he estado enferma. Entonces, todo eso me hizo que no me pudiera conectar en esa semana. ¿Ya? Pero son tres. Yo les expliqué la semana pasada lo de las diapositivas de esa semana que solamente les compartí, les envié el taller. Igual les expliqué a los que estuvieron por Zoom. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa, chicos? Que ya estoy sobre la hora de la conexión. 8:30. Pasen bien. Listo, chicos. Bendiciones. Cuídense mucho. Pasen bien. Los quiero mucho. Les voy a finalizar a todos. María, pásame tarea.